muy difícil con respecto a lo que pasó en mi, en mi domicilio, donde viven mis dos hijos Giovanna y Carlos eh, entró un delincuente que después nos enteramos cuando estuvo la policía, en el momento que le estaban haciendo el peritaje y estaban este de que era un delincuente reiterativo en esto, la policía hace un mes lo estaba buscando y justo viene y esta persona entra a mi domicilio y que gracias a Dios eh, mi yerno y mi hijo lo pudieron eh, agar, re, reducir. reducir. Y bueno, y así este, yo desesperada llamaba a todas las comisarias, llamé a comunicaciones para que. Porque yo sabía el momento estaban pasando mi, mi yerno y mi hijo acá en mi domicilio. Yo tenía miedo de que les pasara algo malo. Porque como estaban este, cerca de la, de la calle, pensaba que los las otras personas cómplices de este delincuente que estaba ahí aprendido con con mi yerno y mi hijo este eh, les hicieran daño yo le decía a mi hija pide ayuda a los vecinos grita hasta que vaya llueve y bueno yo llame a mi otro hijo y ya me quedé más tranquila porque sabía que ya otras personas estaban sabiendo lo que estaba pasando en mi domicilio bueno el hecho como usted bien dice fue en el bache San Martín este nosotros estábamos durmiendo eran alrededor de las 7 de la mañana por ahí cuando siento la pecha ladrar y siento un ruido como que de un golpe así, y como que alguien entró. Y bueno, salgo a ver y veo esta persona, que al fin terminó hallando a la policía, veo a esta persona que estaba en el living, adentro de la casa ya, ya entró, o sea, había forzado la puerta y entró en el living. Este, Al verme a mí, esta persona sale, sale del living rápidamente y trata de escapar este, colgándose, colgándose la jeja. De ahí, en ese momento, yo atino a agacharlo para, no, para no escaparse. Este, lo agarro de, de, de la cintura y lo tiro en el piso y forcejeamos un tiempo ahí hasta que eh, vino mi cuñado. O sea, mi novia le llamó a mi cuñado este, para que me ayude a tenerlo para que no se me escape. ¿Qué hacía tu cuñado? Claro, en ese momento estaba acostado. O sea, primero me vio mi novia y ella lo, me vio que lo tenía ahí porque salió a ver qué era ese ruido. Al verme a mí en el piso, este, en acá con el forcejeando con el delincuente, ella atinó a llamar a mi cuñado para que me ayude para no, para no escaparse. Viene mi cuñado rápidamente y entre los dos este, los sometemos. Los reducieron para que no escapara de esa situación. Y inmediatamente llamé al 101, me comuniqué con la comisaría segunda, que es la jurisdicción de nuestro barrio, y procedieron de manera inmediata eh, a nuestro auxilio y, y vinieron, tomaron las huellas digitales.